¿Cómo sería tu vida si no pudieras realizar estas actividades todos los días? Handshake nace del reto Atrévete a ver de Teletón. Tras una visita al CRIT Estado de México, observamos las limitaciones en el movimiento de niños que han sufrido de diversos problemas, principalmente espasticidad y problemas derivados de la parálisis cerebral, lo que puede hacer que las tareas cotidianas sean un verdadero reto. Somos un equipo de 3 ingenieros en sistemas digitales y robótica del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México, decididos a ayudar a la rehabilitación de niños con este problema. Handshake es un dispositivo ligado al paciente, el cual a base de repeticiones asistidas ayuda en la rehabilitación de la mano. Su diseño está basado en dispositivos como Amadeo, que han demostrado ser de utilidad, sin embargo su costo es elevado. Handshake es un sistema que permite un mayor rango de movimiento y que además registra el movimiento del paciente para así verificar su progreso. El sistema se divide en 3 etapas. Prevaloración. Debido a las limitaciones de cada paciente, es necesario realizar mediciones previas a la rehabilitación para evitar lesiones. El dispositivo, con ayuda de sensores, registrará la movilidad de los dedos y la fuerza ejercida. Esta información se almacenará para medir el progreso a futuro. Rehabilitación. El tratamiento está basado en terapias convencionales, que mediante repeticiones asistidas ayudan al paciente a recuperar la movilidad y fuerza de los dedos. Handshake puede seguir rutinas específicas que imitan movimientos cotidianos y permite desarrollar estas habilidades. Validación. A través de un videojuego, el paciente podrá interactuar con el sistema y verificar sus avances. El videojuego consiste en que el paciente siga una secuencia musical, la cual deberá estar coordinada con el movimiento de sus dedos. Creemos que nuestra propuesta puede ayudar a las personas con discapacidades motrices a ser más independientes. Handshake.